¿Cómo están todos ahí? Bueno, estamos en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, con mucha gente presente. La verdad que está siendo un éxito este décimo encuentro aquí en Adrogué. Y hoy estoy con Juan Ray, que bueno, ya nos conocemos, Juan. Ya hemos hecho algunas transmisiones juntos, hemos hecho algunas partidas en vivo también. Y bueno, hoy estoy en el stand de El Gran Asado. Contame, no sé, vivencias, experiencias de lo que fue el día de hoy desde el inicio. Increíble, la verdad. Llegamos muy temprano, a las 9 estábamos acá armando. Pudimos preparar todo rápidamente porque tenemos un juego, así que para nosotros es más fácil. Y se fue acercando gente, distribuidores, gente que quería conocer el juego, gente que nos tiró consejos, consultores de diseño de juego de mesa, de todo. Así que la verdad que viene siendo un día muy productivo. Les contaba recién fuera de cámara que la primera vez que miré el teléfono eran las 4 de la tarde y todavía no había comido, así que fue un día muy movidito y la verdad que espectacular, espectacular. Una experiencia para nosotros, es la primera vez en este evento y increíble. Bueno. Y a ver, ¿se ha acercado gente a preguntar? Me contabas que sí, digo, pero se han sentado a jugar. ¿Qué les ha parecido? A ver, ¿qué conclusiones han sacado? ¿Qué te han devuelto ese feedback? Muy bien, la verdad que sí. Ya lo he jugado como 4 veces en el día el juego. Lo jugué de a 2, lo jugué de a 3, de a 4. Lo jugamos varias veces. Muy buen feedback. La gente se va muy divertida, muy interesada en el juego. Por ahí lo que destacan es que propone algunas cosas. Es un juego familiar, digamos, un juego que se puede jugar de distintas edades. Que no es muy complejo. Una vez que se le agarra la mano, es bastante sencillo. Y así que la verdad que nos divertimos mucho. Viene generando muy buena impresión en la gente. Así que seguramente lo jugamos un par de veces más ahora en lo que queda de la tarde. Bien, vi que estabas ahí con tu familia, con tu esposa, con tu hija. ¿Se quedan estos días o cómo es su ciclo? Nos quedamos en Buenos Aires, tenemos 3 días más, pero lamentablemente es el único día que podíamos venir hoy. Bien. Tenemos muchos eventos familiares mañana y pasado. Pero sí, mi mujer ahí me acompaña en todo, en este proyecto que fue una locura. Y venimos con Toribio, con nuestro hijo que también fue parte de este proyecto porque nació con el proyecto también, así que Es parte, es parte del claro. proyecto también. Y se banca acá toda la jornada completa, así que Claro. no me puedo Bien, quejar. tenés, obviamente estamos viendo aquí atrás, como lo pueden ver, muchas copias para aquellos que lo quieran adquirir. Se pueden acercar al stand del Gran Asado, lo pueden adquirir. ¿Podemos, el precio? Sí, el precio hoy está en 2.700 acá, pero es un precio de hoy. Mañana ya nosotros no estamos, lo vamos a dejar con los chicos de dados en mano. Vamos a ver si también hay algún otro de los distribuidores que lo quiera tener. Si no, también lo pueden encontrar en Mercado Libre, que se vende. Nos pueden escribir por Instagram también para consultarnos. Pero bueno, es eso. Hoy tiene un precio de oferta acá en el stand de 2.700. Bien, entonces no se pueden perder esto. Hoy vamos a estar hasta las 20 horas, creo que es el evento del encuentro, así que pueden pasar por el encuentro y pueden adquirir su copia. Muchas gracias, Juan. Gracias, Pitufo. Como siempre, un placer y un gusto conocer tanta gente presencialmente que ya veníamos hablando. Es una comunidad increíble, así que bueno, a seguir trabajando y metiéndole que hay que seguir vendiendo.
Estamos acá en el encuentro, en el décimo encuentro nacional de juegos de mesa, y estamos en el stand de Neptuno. La verdad que estaba mirando, es impresionante lo que tiene Neptuno, los juegos, todo lo que largó este año. Y aparte, hoy estoy con Nando. ¿Cómo estás, Nando? ¿Cómo estás pasando este encuentro? ¿Cómo les fue hoy? Como estoy súper contento. La verdad que teníamos unas ganas inmensas de esto, de reencontrarnos con la gente que hace 2 años que no vemos, conocer personalidades. Pero sí, conocer gente que viste virtualmente. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Pero no lo hemos visto personalmente. Así que encontrarnos con la gente ha sido hermoso. Súper contentos. Bueno, eso es lo que me repetía la mayoría de la gente, ¿no? Esto de tener un encuentro, de vernos las caras después de tanto tiempo, de conocernos, ¿no? Porque a través de las pantallas solamente podíamos charlar, pero vernos las caras, darnos un abrazo, eso es creo que lo más importante de las relaciones que podemos tener. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta con respecto, obviamente, a los juegos de mesa, que es por lo que estamos acá. ¿Qué novedades se vienen para ya 2022, puede ser? Y hay algo que tal vez alcance a entrar para la Navidad, ya que estamos muestro primero, si dale, te parece. Dale. Acá, esto estamos seguros que llega para Navidad. Capaz que llega el 24. Nosotros queremos que llegue a principio de diciembre. Pero este llega seguro. El Vegas Baby lo venimos anunciando hace rato. Es más, de hecho, si la gente quiere venir a probarlo al encuentro, nos penepeamos a nosotros mismos y lo tenemos acá, el Print and Play del Vegas. Puedes venir a jugarlo. Este sale seguro. Este llega para 2021. Estamos súper entusiasmados con este porque es totalmente distinto. Es un juego que creemos que le va a gustar a la gente para llevar a... Es como muy introductorio, ¿viste? Porque vos lo abrís y parece un juego de trivia. Después, de repente, te das cuenta que tiene un montón de estrategia, apuesta y qué sé yo. Pero al principio parece un juego de trivia, así que está piola para introducir gente. Después, estos dos... Yo lo muestro. Muy esperados. Súper esperados. Nosotros estamos tan ansiosos. La verdad, queremos que llegue para Navidad. No estamos seguros. No depende de nosotros por el tema de aduanas y eso. Pero está acá. También está para que la gente lo venga a probar. Tenemos unas copias ahí abiertas. Así que sí. Sé que no es lo mismo, pero si querés jugarlo, por lo menos, está acá para venir a probarlo. Obviamente que lo vamos a probar. Obviamente. ¿Y qué más tenemos por ahí? Y este es el último que... No sabemos si va a llegar para 2021, probablemente sea para 2022. Es un juego chiquito, bastante accesible y bien familiar. Se llama Kitsune. Los Kitsune son estos zorritos elementales japoneses. Y en el juego lo que vos tenés que hacer es juntar los Kitsune bien familiar, ¿viste? Estilo, no sé, por cierto, algún virus. Ajá. Un juego que los chicos juegan bien. En las familias, la verdad que en los testeos han dado súper bien. La gente se entusiasma mucho. Es un push or luck que tiene un poquito de take data ahí que lo hace picantito. Andaba muy bien y está para probarlo también. Bien. Así que si quieren venir, de una. Bien. Bueno, Nando, muchas gracias. Muchas gracias por todas las novedades que nos trajiste ahora. Y obviamente vamos a estar en el stand de Neptuno. Vamos a probar estos juegos. Y recordemos que mañana tenemos el torneo de Draftosaurus, ¿puede ser? Así es, mañana tenemos torneo de Drafto oficial. Sí. Oficial del encuentro, digamos. Y además un torneo interno que la gente se pueda anotar de Opal. Bien. Y el domingo torneo de Loot. Así que todos los juegos, todos los torneos tienen premios en juegos y muchas tiendas amigas se han prendido, Invictus, Geek Out, la Mesa Rectangular, aquí Dragones y Pelusa, se prendieron todos, así que hay premios en órdenes de compra disponibles para la gente. Bueno, completísima lo que nos trae Neptuno, lo que nos trae Nando, la verdad que muy copado. Les pido a la gente, por favor, que no se lo pierdan, que puedan pasar por el stand y que puedan disfrutar de estos hermosos juegos. Muchas gracias, Nando. Muchas gracias a vos.
Esto va derecho chicos, a la final. Se saludan y atentos, comienza. Yeah. ¡Eso! ¿Cómo fue esto, Luis Cruzel? Simultáneo, listo. Sigan. ¡Eso, Cruce! 1-0, Brian. Sigan. ¡Bien! ¿No salió? ¿Salió? Ahí está, ahora sí. 2-0, Brian. ¡Vamos! Saludo, eso. Bien, 3-0. Estamos en el 10º Encuentro Nacional de Juego de Mesa aquí en Adrogué, en la Casa de la Cultura, y estoy con mi amigo Radio, que está en el stand, obviamente, de Invictus. Sí. Si decimos Invictus, decimos Radio. ¿Cómo estás, Radio? ¿Todo bien? De 10 más iba, Pitufo, de 10 más iba. No sé lo que extrañaba venir acá a los eventos. Volvimos, costó, pero volvimos. Y volver de esta forma, me imagino mostraste a la gente todo lo que está pasando acá. Impresionante la cantidad de gente. Un éxito rotundo, la verdad. Y bueno, obviamente preguntarte el stand, la gente viene, pregunta. Viene, pregunta, se pone a jugar. Tenés duda con un juego, te lo explico. ¿Querés jugar alguno de los que tenemos acá? También se pueden sentar a jugar. Todo lo que siempre hacemos con Invicto, digamos. Bien, y obviamente, digo, está a la venta los juegos que están acá, están a la venta, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Sí, todo lo que vea atrás mío está todo para comprar, sea manual de rol, sea libro de juego. Y de todo. Bien, mientras la cámara hace un paneo también atrás, vamos a ir viendo los juegos, ¿no? Los juegos que están acá, que tenemos obviamente de casi todas las editoriales. Sí. Bueno, tratamos de dejar a nadie afuera. Exacto. Tenemos todo lo que es, ves Dragón Azul, ves Cosa de Vir, ves ahí nuestro querido Clash of Army, ves Gualicho y Roland Gold de GG Juegos, ves las cosas de Tinkuy,
Bien. Mejores cositas multiverso. Vemos, no sé, lo que busqué, creo que está. De todo, de todo. Sí, se nota que está muy completo. Y otra cosa que te iba a preguntar, la gente, ¿por cuál pregunta más, digamos? ¿Cuál viene así, che, este qué onda? Pregunta complicada esa, ¿no? ¿Sí? No, sí. Digo porque también entiendo que hay mucha gente y pueden preguntar por muchos, digo, pero hay uno que quizás puede decir, che, ¿este qué onda? ¿De qué trata? ¿Cuánto vale? ¿Qué sé yo? Y pasa que en este stand en particular que estaba mostrando juegos, por ahí ven los que están armados acá y van a preguntar por eso, digamos. Exactamente. Son por ahí, sí, el gualicho, sí. Tiene la calavera que te llama la atención. Ajá. Que yo vi, es muy dinámico de explicar. El Musa tiene las ilustraciones de otro planeta que vos lo ves y no sé qué, pero quiero jugar, digamos. Claro. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, sí, Radio. Obviamente los clásicos, no pasás un día sin que te prendan un Catán, ponele. Son... Totalmente, es así. Así que bueno, muchas gracias. Obviamente estamos en el stand de Invictus, que pueden venir, pueden pasar a preguntar precio, a preguntar juegos, que acá te lo explican todos los chicos. Y ahí, saludar también, no está mal, tranquilamente, digamos. ¿No? ¿Sí? Y pueden traer algo para comer también. Sí, no, todo bienvenido. todo bienvenido. No lo filmo comiendo, no. Quédense tranquilos que voy a filmar los juegos. Pero ahora sí, nada. Pitufo, no auspicia. Nada más que te lo cobra antes de publicar. Cobra, listo. No, cárgame la auspicia este video.